5 de septiembre del 2024 y desde los estudios del canal CNC ubicados en el centro de la ciudad, señora, le damos la bienvenida al noticiero de los bugueños y los vallecaucanos. En Buga se dio a conocer el decreto donde se adoptan medidas temporales para la venta y distribución de combustibles. En las últimas horas se han registrado largas filas en las estaciones de servicio ante un posible desabastecimiento. Sin embargo, el secretario de Gobierno afirma que Buga aún no se encuentra en dicha situación, por lo que hace un llamado a la calma. El decreto expedido por la Administración Municipal de Buga establece varias medidas temporales en medio del paro nacional de transportes. El objetivo del decreto es mantener el orden público, prevenir el acaparamiento de combustibles y asegurar que los suministros lleguen de manera equitativa a los ciudadanos. Sí, en Buga hemos adoptado el decreto 11.00.123, mediante el cual estamos dando unos horarios específicos a las estaciones de servicio de combustible, comprendidas entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, el horario de servicio. Se está limitando también la cantidad de combustible por vehículo, de acuerdo al tipo de vehículo. Allí en el decreto encontrarán aproximadamente 18 mil pesos por motocicleta, 72 mil pesos por vehículo automotor. Para los vehículos de transporte de carga, el valor máximo será de 540 mil pesos. Esta medida se exceptúa para los vehículos de transporte público individual y colectivo en todas sus modalidades, los pertenecientes a los organismos de socorro, de seguridad e instituciones como bomberos, servicios de salud, defensa civil, Cruz Roja, Alcaldía Municipal, Policía Nacional, Ejército Nacional, entre otros. Y muy importante, algo de un decreto que ya tenemos, pero que lo estamos reiterando hoy, y es la prohibición de la venta de combustible en cualquier tipo de recipiente. Que la persona que de verdad requiera para operar alguna maquinaria, de alguna industria, de algún emprendimiento que requiera este combustible en pimpinas o en cualquier tipo de recipiente, se acerque a la Secretaría de Gobierno con los documentos respectivos para nosotros emitirle el respectivo permiso. Gómez afirma que Buga aún no se encuentra en dicha situación de desabastecimiento, por lo que hace un llamado a la calma. Asimismo, invita a la comunidad a denunciar el alza de precios indiscriminados a la Secretaría de Gobierno. Y lamentablemente la gente se alerta antes de tiempo, a eso a lo que le llamamos preocuparse. Se ocupan antes de un desabastecimiento que no existe y que posiblemente se está haciendo se está actuando de todas las formas con el gobierno departamental, con los demás municipios, para que se permita el paso de aquellos vehículos que traen elementos vitales para el movimiento y la circulación de la vida diaria, de la vida cotidiana. Hace un momento estaba verificando algunos establecimientos del entorno de la alcaldía y haciendo la recomendación de que no se especule, porque si tenemos inventarios viejos, esos inventarios no fueron comprados con sobrecosto y no podemos ofrecerle al público con un sobrecosto cuando el comerciante como tal no lo ha asumido. La Administración Municipal invita a los ciudadanos a la cooperación y a mantener estas medidas hasta que se normalice la situación de orden público generado por los bloqueos y cierres viales o hasta que los índices de abastecimiento en el municipio de Buga se normalicen. En el sector del Puente Lechugas, al norte de Buga, se registraron bloqueos por parte del gremio de transportadores. Hasta el lugar llegó la alcaldesa Carol Martínez y en diálogos con representantes del sector solicitó se garantice el corredor humanitario. Luego de conocerse el bloqueo en el sector del Puente Lechugas, al norte de la ciudad, señora, la alcaldesa de Buga llegó hasta el lugar acompañada por la policía, la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación, además de la Secretaría de Movilidad, para dialogar con los representantes y garantizar los corredores humanitarios para salvaguardar la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos. Nos encontramos en el bloqueo en el Puente de Lechugas. Queremos contarles que hemos establecido un diálogo con todos los representantes del gremio de camioneros, del gremio de transportadores y se está garantizando el corredor humanitario. Hemos charlado con aquellas personas que están representando al gremio de camioneros que paró. Y hay paso restringido, pero hay paso, que ha dado un corredor
y también el paso de víveres y comida en general. La Procuraduría General de la Nación hace presencia en el puente de Lechugas, asegurando que se garanticen los derechos tanto de las personas que están en la protesta como de aquellas personas que no participan en ella. La alcaldesa aseguró que se continuarán los monitoreos de los sectores donde se registren bloqueos para atender las situaciones que se puedan presentar. Tras la situación del paro camionero, la Gobernación del Valle, en articulación con alcaldías, estableció un diálogo con promotores del paro para llegar a un acuerdo en habilitar corredores humanitarios, garantizando que medicamentos, servicios de salud y alimentos lleguen a los más necesitados. En respuesta a las crecientes preocupaciones por el impacto del paro camionero en las vías del Valle del Cauca, las autoridades han intensificado los esfuerzos para negociar la apertura de corredores humanitarios. De acuerdo con las autoridades de tránsito, los bloqueos se han venido presentando en los sectores de Sameco, Sencar, Menga, Recta Cali, Palmira, Crucero Puerto Tejada, Vía Jamundí, Portada, Autopista Cali Yumbo, Sector Guabinas, Media Canoa, Vía Cali Andalucía, Villarrica, Palmira y Buenaventura Buga. El gobierno departamental, la alcaldía de Cali y las demás alcaldías, junto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras autoridades, hemos establecido un diálogo con las personas que hacen uso de las protestas y que tienen bloqueos en las diferentes vías para que se realicen unos corredores humanitarios, para que alimentos, medicinas y servicios de salud puedan llegar a quienes los necesitan. Esperamos que sean conscientes de que de no hacerlo ponen en peligro la vida y la seguridad alimentaria de los vallecaucanos. Y esta es nuestra prioridad. En ese orden de ideas tenemos ya unas mesas de diálogo entablados con las alcaldías y estos puntos de bloqueo para generar unos corredores humanitarios y también que se permita un paso intermitente. Esto lo acompaña también la Secretaría de Paz Departamental. Junto a la Secretaría de Movilidad se vienen adelantando unas acciones para generar unas rutas alternas de estos lugares de bloqueo en los municipios del departamento del Valle del Cauca y por instrucciones de la gobernadora también apoyar a aquellos municipios y productores que tienen cargas de alimentos perecederos para que puedan llegar hasta los lugares de venta de estos productores. Las autoridades de tránsito están trabajando para minimizar el impacto de estos bloqueos y asegurar que los suministros esenciales puedan llegar a su destino a través de los corredores humanitarios establecidos. Desde la Secretaría de Asuntos Étnicos se viene trabajando con la mesa de conversación de las comunidades negras afrocolombianas de los valles interandinos que habían anunciado unos bloqueos. Gracias a estos diálogos y conversaciones desde la Secretaría de Etnias y también el Gobierno Nacional se han desestimado estos nuevos bloqueos que se estimaban para el día de hoy. Con la Secretaría de Desarrollo Social se han determinado unas rutas humanitarias. Hoy todos los comedores comunitarios de la Gobernación del Valle cuentan con abastecimiento de alimentos para su correcto funcionamiento y desde la Secretaría de Salud se viene articulando con el CRUE para todo el tránsito del personal médico que transite por cualquiera de los bloqueos. En todos los bloqueos se ha integrado la Gobernación del Valle para garantizar que haya estos corredores humanitarios, que transite por supuesto las ambulancias, el personal médico. Hoy la Cruz Roja nos acompaña en el punto de Lobo Guerrero para garantizar todo el personal médico que transita por esta vía. Venimos articulando también con diferentes entidades, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, que también nos acompañan en los puntos de bloqueo, buscando que hayan mecanismos de diálogo que nos permita aperturar vía intermitente en estos momentos, mientras se realizan las conversaciones por parte del Gobierno Nacional y el Comité de Transportadores. Primera pausa comercial, pero ya volvemos con más información. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. Terminal de Transportes de Buga, servicio oportuno y de calidad para todos. Hace 17 años, conectamos corazones con esta ciudad llena de historia y encanto.
La terminal de transportes de Buga es más que un simple punto de partida. Es un motor vital para la conectividad y el turismo en la región. La terminal de transportes de los bugueños para todo el país. Somos tu mejor aliado para que emprendas tu viaje. La Secretaría de Salud Municipal invita a la comunidad bugueña a que realice las siguientes acciones para controlar los espacios donde se reproduce el mosquito del dengue: tapar tanques y depósitos de agua, lavar bebederos de animales, piletas, rejillas, canaletas, floreros y comederos, tirar a la basura recipientes, tapas y botellas que no uses, vaciar recipientes que puedan acumular agua. Ante la aparición de algunos de estos síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, articular, erupción cutánea, acudir a tu servicio de salud, no automedicarse, mantenerse hidratado, usar repelente cada 3 horas y toldillos para dormir. Entre todos controlamos el dengue. La Administración Municipal, en conjunto con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, realizaron una campaña de prevención contra el trabajo infantil en el municipio. El Centro Comercial Buga Plaza fue el punto donde se enfatizó a la comunidad ser vigilantes ante esta problemática social. La Alcaldía Municipal, con la Secretaría de Bienestar Social y varias entidades municipales, realizaron una campaña para abordar las problemáticas del trabajo infantil en la Ciudad Señora. La iniciativa, que contó con el apoyo de las Secretarías de Gobierno, Salud, Agricultura, Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia, tuvo lugar en el Centro Comercial Buga Plaza. Esta acción busca concientizar a la ciudadanía sobre la gravedad del problema y movilizarlos para tomar parte activa en su erradicación. Durante la jornada en Buga Plaza, el equipo de la campaña se encargó de informar a los ciudadanos sobre los efectos perjudiciales del trabajo infantil y la importancia de reportar dichos casos. Se hace un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de estos casos a través de la línea 141, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la línea 018000-918080, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La denuncia es fundamental para garantizar un futuro donde todos los niños puedan disfrutar de su infancia sin las cargas del trabajo. La Selección Colombia de hockey vivió su última concentración en Buga. El equipo femenino y de varones se prepara para viajar a los World Skate Games de Novara, Italia, que se realizará del 7 al 22 de septiembre. El entrenador Diego Canizales, director técnico del equipo tricolor, habló sobre los preparativos para este encuentro. El pasado fin de semana fue la última concentración del equipo tricolor de hockey en la Ciudad Señora, como preparación de cara a los World Skate Games a celebrarse en Italia. Estamos de rumbo hacia a Italia, donde estaremos jugando los World Skate Games en la categoría mayores, damas abierta y la categoría sub-19. Contentos de estar en la ciudad de Buga. Aquí hemos estado haciendo varias concentraciones, tenemos dos deportistas bugueños, el cuerpo técnico está con Hugo Bedoya, que es el preparador físico, somos de Buga, tenemos un escenario en excelentes condiciones. Algún día tendremos el sueño de poderlo tener cubierto, ese es un sueño que algún día lo podremos ver. Afinar las estrategias y mejorar el rendimiento del equipo antes del viaje a Italia ha sido fundamental en la preparación, además de estudiar a sus primeros rivales. Tenemos dos partidos que son cruciales en nuestra participación en el Mundial, que es Suiza y Alemania. Son dos grandes rivales y la vamos a tener bastante difícil, pero ese es nuestro objetivo, ganar estos dos primeros partidos para poder seguir ascendiendo en lo que va a ser el campeonato mundial. El equipo de hockey, que cuenta con cuota bugueña, ha trabajado tanto física como mentalmente para enfrentar a los competidores en los World Skate Games. El evento en Novara será una oportunidad clave para que la selección colombiana muestre su talento en el escenario internacional.
agradecerle al Instituto Nacional de Deporte por toda su colaboración, a la alcaldesa que nos colabora siempre, que siempre nos está apoyando y que viene haciendo acompañamiento en todo este proceso. Es un proceso que lleva 2 años. Estos deportistas bugueños son 7 mundiales, los mundiales son cada 2 años. Son profesionales y siguen en este momento perteneciendo a la Selección Colombia y haciendo sus entrenamientos. La dedicación y el trabajo duro invertido en los entrenamientos en el equipo de la Selección Colombiana de Hockey serán puestos a prueba en uno de los torneos más importantes del hockey mundial. Hasta el 15 de septiembre es el nuevo plazo para que líderes sociales se inscriban y participen del Diplomado Gerencia Comunal que realizará la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de potenciar las fortalezas a quienes trabajan por el desarrollo de las comunidades. La gobernadora Delia Francisca Toro sigue trabajando por el fortalecimiento de los organismos de acción comunal. Ella ha lanzado el segundo diplomado en gerencia comunal que fortalece el conocimiento técnico sobre la ley 2166, pero también aborda temas especiales como la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de la participación ciudadana y también habilidades blandas que permiten que estas personas que vienen adelantando procesos de transformación social cuenten con herramientas importantes. Contarles que hemos ampliado la convocatoria hasta el 15 de septiembre para que más líderes y lideresas puedan hacer parte de este proceso formativo, que por supuesto es el cumplimiento de la política pública de organismos de acción comunal. ¿Pueden participar las personas interesadas? Pueden encontrar toda la información para el proceso de inscripción en las redes sociales de la Gobernación del Valle del Cauca y en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. Adicionalmente, ponemos a disposición la Subdirección Técnica de Acción Comunal, que se encuentra en el 9.º piso de la Gobernación del Valle del Cauca, para orientarlos y acompañarlos en el proceso de inscripción. Segunda pausa comercial, pero ya volvemos con otro bloque informativo. Capítulo 4. ¿Cómo depositar los residuos cortopunzantes? ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me cayó un vaso. ¡Oh! ¿Te cortas? Tranquila, no me va a pasar nada. Voy a colocar los vidrios en una bolsa para que se los lleve el camión recolector. Ahí viene el camión recolector. Hola, joven, esa no es la manera de recoger los vidrios, porque te puedes cortar tú y también nos podemos cortar nosotros. Ay, qué pena con usted. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de recoger los vidrios? La manera correcta es empacarlos en una caja, sellarla bien para que no se escape ningún residuo. Si es posible, informa a tu operario que hay residuos con los que se puede cortar. Si no, márcala, indicando que en esa caja hay residuos peligrosos. Para las agujas, jeringas, cuchillas o pinchos, lo recomendable es sellarlos y colocarlos dentro de una botella. Cuidemos y respetemos la integridad física de los operarios recolectores. Recuerden que su familia los esperan en casa. Le cumplimos a tu municipio. ¿Y vos? ¿Necesitas estampar? Te tengo el mejor lugar de Buga, donde podrás estampar todo lo que necesites. Estampados AMG es tu mejor opción. Estampa las prendas de dotación y artículos personalizados en Estampados AMG. ¿Necesitas realizar papelería corporativa? En Estampados AMG realizamos tarjetas, pendones y volantes. Hacemos el diseño e impresión al mejor precio. Contáctanos 315-565-0319. Estamos ubicados en la calle Primera Sur, 1444, Barrio Los Ángeles. La Casa del Disfraz de Los Ángeles, siempre a su disposición durante todo el año. Gran variedad de disfraces americanos y trajes para toda ocasión y temporada. La Casa del Disfraz de Los Ángeles, Carrera 15, número 1, F Sur 04, Barrio Los Ángeles, Buga, frente al parqueadero del Barrio Los Ángeles. No se deje confundir. La Casa del Disfraz del Barrio Los Ángeles, atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Teléfono 316-526-5009. La Casa del Disfraz.
En el marco del Mundial de Fútbol Femenino, la ciudad de Cali continúa incentivando la actividad física con la ciclovida. Los más pequeños, acompañados de los adultos, se unen en movimiento y recreación con el espíritu deportivo, informa CNC Cali. La ciclovida de Cali continúa su desarrollo, esta vez conectando con el inicio del Campeonato Mundial Femenino, brindando a los niños la posibilidad de participar en el chiquillín y explorar su creatividad en la carpa manual. Sí, la verdad, el espacio para los niños, y más que tengo unas niñas en edad escolar, entonces obviamente están los juegos para ellas, las actividades que están haciendo los recreacionistas acá. El espacio que brinda la ciclovía es muy completo, pienso que un espacio familiar, así que los invito a que sigan participando en estas actividades. Asimismo, el circuito motriz deportivo ofrece actividades como el fútbol banquitas y el fútbol tenis, permitiendo a los más pequeños desarrollar habilidades mientras se divierten. Porque es un espacio saludable, nos permite compartir con nuestros hijos, con nuestros amigos, también un espacio para compartir con otras familias y la recreación, más que todo. Otros visitantes de la ciclovida, como Alexander Coral, recuerda cómo a través de las generaciones en su familia siempre ha disfrutado de la ciclovía en Cali. Especialmente para mí trae muchos recuerdos la ciclovía. Yo tuve la oportunidad con mi papá, mi mamá y mi hermana ser fundadores de esta iniciativa que tuvo la alcaldía hace casi 40 años en ese corredor que separaba el barrio Chiminangos y La Ribera. Allí empezó la ciclovía en ese entonces para nosotros que vivíamos en el norte de Cali, y hoy ya lo hago en compañía ya de mi propia familia, de mi hijo que tiene 7 años, y yo empecé prácticamente en esta ciclovía a esa edad en la ciudad de Cali. La integración de una gran ciclovía que acoge varias estaciones como la Panamericana, Torres de Confandi, Sol de Oriente, Ingenio, Petecuy, Morichal, Las Américas, Brisas de Guaduales, entre otras, brindan oferta recreativa a todos los sectores de la ciudad. Bueno, la diferencia es que en ese entonces eran pocas ciclovías en pocos sectores de la ciudad, en pocos barrios. Hoy ya tenemos una gran ciclovía que se une desde el norte de Cali, el oriente de Cali con el sur de Cali. Entonces eso permite un gran corredor que vuelve y nos permite ser lo que desde gracias a los panamericanos nos han conocido a los caleños como la capital deportiva de América. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de noticias, pero los invitamos para que continúen con más información a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.bugavision.com. Yo me despido, pero nos vemos en otra ocasión.